Bueno, vamos a continuar, 5 minutitos para las 7 de la tarde, seguimos en directo, vamos a hablar de otro tema, abordamos otra de las entrevistas preparadas, previstas para el día de hoy. Recibimos a Rafael Baena, que viene de la Asociación del Club Deportivo Naranjo, es vicepresidente del Club Deportivo, director deportivo y entrenador de porteros. De portero. Muy bien. Bueno, Rafael, bienvenido y bueno, vamos a hablar de un partido benéfico que va a tener lugar concretamente este sábado, al cual ya de antemano pedimos toda la colaboración. Es un partido benéfico que todo lo que se recaude pues va a ir destinado a la Asociación contra el Cáncer de Córdoba. Bueno, Rafael, cuéntanos los detalles. Partido benéfico. Bueno, pues el partido se organiza, como dice, este sábado a las 12 de la mañana. Toda la recaudación íntegra va a ir a la Asociación contra el Cáncer, pero además en concreto el sábado es el Día Internacional del Cáncer de Mama, entonces toda la recaudación va destinada a la investigación y a la prevención del cáncer de mama y a la ayuda a esas mujeres que padecen esa enfermedad y que por una circunstancia o por otra pues necesitan ayuda más directa, bien para tratamientos, para desplazamientos, para cualquier cosa. Entonces, pues la idea surgió de una de nuestras jugadoras. La junta directiva nos reunimos y nos pusimos en contacto con la Asociación del Cáncer a ver cómo le podíamos dar forma. Evidentemente, si es algo cercano el fútbol femenino a esta enfermedad, y bueno, lo que esperamos es que Córdoba se anime, que es el estadio se llene en las instalaciones deportivas del Fontanar y que podamos alcanzar la máxima recaudación posible y ayudar al máximo número de mujeres posible. Bueno, un acto muy solidario, ¿no?, por parte del club, ¿no? Me imagino que todos encantados, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya estábamos barajando, seguimos barajando la idea de hacer varios torneos y varias cosas para ayudar y para intentar, pues bueno, encauzar esto y demostrar otra vez más que el fútbol no solamente sirve como negocio, como cualquier otra cosa, sino que también sirve o también puede servir para ayudar a terceras personas, estén o no estén vinculadas a ese deporte, y nos pareció lo más idóneo que las propias jugadoras, que son las que más se están involucrando, están incluso participando con la venta de entradas, se han pedido varias colaboraciones, ellas mismas se han involucrado en el partido y bueno, ellas son las que más esperanza tienen en la mayor respuesta posible, claro. Estamos viendo imágenes de la presentación, vemos ahí la camiseta que va a representar, me imagino, este sí, partido esa benéfico. Esa camiseta es la que va a vestir, porque el partido se va a desarrollar a Asociación Deportiva Naranjo contra la selección cordobesa femenina. Entonces la camiseta blanca que hemos visto antes es la que va a vestir la selección cordobesa, y la camiseta rosa que hay en la mesa al lado es la que va a vestir la Asociación Deportiva Naranjo. En el descanso del partido también van a jugar niños pequeños de la escuela de la Asociación Deportiva Naranjo con el Club de Fútbol del Parque Cruz Conde, que además ha colaborado con nosotros, está colaborando con nosotros en este evento. Los niños de 3 a 5 años van a jugar un pequeño partido en el descanso y van, de alguna forma, pues van a participar también, y queremos involucrarlos, que desde pequeños vean que, pues bueno, que esto sirve también para algo más. Sí, que hay que colaborar todos. Será a las 12 del mediodía, ¿no? A las 12 del mediodía. Va a haber una entrada simbólica prácticamente. Sí. Qué bueno que se puede comprar la entrada. Allí mismo en taquilla, se van a abrir a las 10 de la mañana las taquillas, de todas maneras. Tanto en la sede del club, de nuestro club, la Asociación Deportiva Naranjo, como en la sede de la propia Asociación del Cáncer de la calle Miguel Benzo, como en la puerta del Corte Inglés, también hay voluntarios de la asociación que tienen a la venta las entradas hasta mañana las están vendiendo. Y si no ponen taquillas, las taquillas se van a abrir a las 10 de la mañana. Bueno, un partido, un evento deportivo con un fin benéfico, un acto muy bonito, hay que elogiar por parte del Club Deportivo Naranjo. Y bueno, vamos a hablar un poquito del club porque el barrio del Naranjo, todo el mundo lo conoce, es un barrio maravilloso, todo se ha dicho, pero hay un gran potencial de una buena cantera de jugadores, sí, y en este caso de jugadoras. De jugadoras también la hay. Allí que tenéis buenas naranjas, nunca mejor dicho. Sí, también la hay. De hecho, uno de los futuros proyectos que estamos empezando este año a darle forma en el club es realizar, por fin estamos empezando a poder realizar una escuela de fútbol femenina. Quiero decir, hay muchísimas niñas que les sigue gustando el fútbol, que les gusta el fútbol y que por edad o porque el fútbol siempre ha sido un deporte
digámoslo así, excesivamente masculinizado, pues las niñas bueno, no casi terminan... todos los deportes, y últimamente estamos viendo que la mujer, y nos encanta, nos alegra, ¿no?, de que cada vez sea más protagonista y más partícipe de todos los deportes que, bueno, que estaban masculinizados durante todos estos años. Pues ya te digo, uno de los proyectos que tenemos es formar la escuela de fútbol femenina, ¿eh?, y estamos en ello. De hecho, tenemos ya dos equipos de categoría femenina, uno en cada liga provincial, uno en fútbol 7 y otro en fútbol 11. De hecho, uno de ellos viene de militar el año pasado, la temporada pasada, en segunda división nacional. Para los que no entendemos de fútbol, fútbol 11, fútbol 7... Es el número de jugadoras, la categoría. En fútbol 7 juegan 7 jugadoras en un campo más reducido, en fútbol base, fútbol 11, el fútbol profesional que se ha visto de toda la vida. Están en la liga provincial, queremos tener opciones, como ya digo, que el año pasado estuvimos en liga nacional. Nuestro proyecto es volver a ascender a la Liga Nacional y seguir proyectando a las jugadoras y al club y, en definitiva, al fútbol femenino. Bueno, durante todo este tiempo habéis cosechado bastantes éxitos, ¿no? Sí, sí, hemos participado en varios torneos. Durante este verano también en Montilla se realizó un torneo específico de fútbol femenino. Luego, evidentemente, pues sí tenemos 8 categorías más de fútbol masculino, que cada uno con arreglo a su edad y en las categorías provinciales que militan también se están proyectando. Y el fútbol femenino, pues ya te digo, tenemos esas dos categorías y queremos empezar con la escuela. Yo creo que Rafael juega a todo el mundo al fútbol en el barrio Naranjo. Cuando vas a las instalaciones está allí... Casi todo, ¿no? Está siempre lleno. Está siempre lleno. Digo, madre mía, qué alegría, ¿no? Cuánto deporte, que eso es bueno, ¿no? Hacer sí, la verdad deporte. Es que tiene bastante aceptación y además... Ya te digo que desde el propio club y el propio barrio se está volcando con nosotros y con otros dos clubes que comparten allí las instalaciones con nosotros. Y cada día está, gracias a Dios, tiene más aceptación. ¿Cómo va la temporada? Bueno, acabamos de empezar. Solamente en el femenino solamente ganamos un partido. Gracias a Dios el primer partido lo ganamos. Entonces, pues ahora mismo va bien, esperemos. Ahora de lujo. Seguir en esa línea. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a deporte, en cuanto a fútbol, en cuanto a este club deportivo, el Club Deportivo El Naranjo, y bueno, vamos a recordar que todo el mundo se tiene que involucrar, todo el mundo tiene que aportar ese granito de arena para ese día como es el cáncer de mama, que será este sábado, y bueno, tenemos que ir todos los que puedan a este partido benéfico, que será el sábado a las 12. A las 12 las instalaciones del Fontanar. Muy bien, ¿qué expectativas hay? ¿Se va a llenar? Nosotros queremos creer que sí, nosotros seguimos confiando y seguimos pidiendo que Córdoba se vuelque ya no por el hecho solo y estricto del deporte o del fútbol, sino por la causa para lo que es. Entonces, sí es cierto que de nosotros parte el proyecto, pero en nosotros no finaliza. O sea, el proyecto y el mayor objetivo del proyecto es la ayuda a esas mujeres que padecen esa enfermedad, con lo cual seguimos confiando en que Córdoba se vuelque y en que el estadio se llene, lo que nos dará fuerzas para seguir, porque no queremos que se quede este año. De hecho, el titular y en los carteles pone primer partido benéfico. Sí, queréis continuarlo. Porque sí es el primero, pero no queremos que sea el último, evidentemente. Queremos que esto se vuelva una dinámica anual y que todos los años podamos ir un poquito más. Rafael, recalquemos que no es en el Naranjo, es en el Fontanar. En el Fontanar, en el Fontanar. Que no haya confusión, aunque está organizado por el Club Deportivo. Sí, lo organiza el Naranjo, pero bueno, sí es cierto que nos pusimos en contacto con el Instituto Municipal de Deportes, con Miguel Reina, su presidente. Nos cedieron las instalaciones para uso. De hecho, han estado colaborando en todo el proyecto con nosotros y con la asociación. Durante el transcurso del partido y con la numeración de las entradas también se han conseguido varios regalos de varios jugadores, de varios equipos que se van a sortear, se van a regalar allí, como camisetas de jugadores, como es camiseta de Pepe Reina, camiseta del jugador cordobés José Manuel Fernández, que está ahora mismo en el Zaragoza, varios balones de otro club que a través de Miguel Reina pues hemos conseguido que nos aporten. Y ya te digo, intentamos que sea lo más dinámico y lo mejor posible. Muy bien, Rafael Baena, fútbol por una buena causa este sábado en el Fontanar a partir de las 12, así que pedimos que vaya todo el mundo, que hay aforo bastante para llenar el Fontanar, y así que sea el primero y que quede un bonito recuerdo y que, bueno, podamos hablar de la segunda edición el próximo año. Pues, ¿alguna cosita más? Nada más, daros las gracias y lo dicho, que se animen en Córdoba y que el estadio se llene y que podamos hacerlo el año que viene igual o más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, fútbol este sábado, fútbol en esta ocasión benéfico en el Fontanar,
partido para, bueno, para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso la de Córdoba. Vamos a hacer otro pequeño alto en el camino, regresamos enseguida, no se marchen. Tenemos alguna que otra cosita más que compartir. Eso será en un minuto, hasta ahora.